como siempre, en este gran programa que se llama Drummer TV Argentina, el primer programa dedicado a todos los bateristas del mundo. Y desde la escuela de Nico de la Bedoya, hoy, Rulo Cerrado a presión. Lo que acabas de escuchar es la idea de presionar el palillo sobre el parche y que este nos devuelve un rebote espectacular. Te lo muestro a esa cámara. Por lo general, cuando empezamos a ver Rulo Cerrado, algo que no es muy tenido, muy en cuenta en la actualidad, salvo que te dediques a tocar estilos como el jazz, latin, fusión, donde empezás a matizar muchísimo, la idea sería que vos presiones el palillo sobre el parche y que en principio pase eso. Aclaro, acá no utilizamos dedos, no utilizamos absolutamente nada. Simplemente el grip, el punto de apoyo y lo que generamos es ese rebote. Hay dos tipos de rulo cerrado. Uno es el que estás viendo, donde solamente buscamos la reacción del parche natural y lo matamos con lo que es el punto de apoyo. Entonces pasa esto. Ideas para trabajarlo. Tratar de apoyar, de que no sea un golpe seco, como eso, sino que nos devuelva el rebote natural, tratar de que eso fluya. Y hasta ahí tenemos la primera parte de lo que es un rulo cerrado tradicional. Ahora bien, yo no quería hablar de eso. Yo hoy quería hablar del rulo cerrado a presión. El rulo cerrado a presión tiene que ver con hacer el mismo movimiento que te acabo de explicar, pero además que presiones con el grip sobre el parche. Entonces lo que provocamos es que este rulo tenga más duración. Entonces pasa esto. Presiono y después lo voy a alargar. Entonces acá el desafío va a ser tocar sobre negras y el desafío es tratemos de que el rulo dure lo más posible. Por ejemplo. Como ustedes se darán cuenta, en muy poco movimiento se escucha un rulo que es superlativo. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es casualmente esta idea que es parte de la terminología de la técnica. ¿Qué es la técnica? Bueno, poder hacer algo de una manera mucho más fácil que lo natural, ¿no? Entonces, la idea del rulo, tratando de trabajar con distancias, y buscando duración. Ahora bien, todo esto puede ser utilizado como fills, entre medio de los ritmos, que es lo que escuchaban al principio. Así que una vez que tenés esto practicado en casa, te pones a jugar y haces algo como esto.